Le damos la bienvenida en radiosintonizados.com al gran humorista Leandro Eunet. Leandro, ¿cómo estás? Lo mismo digo, una nota que veníamos hace un par de años ya también tratando de tratando de coordinarla. ¿Cómo arrancó tu año a nivel personal? Porque sabemos que a nivel laboral venís a full. Y a nivel personal también, la verdad que contento con reunir con familia, con amigos, con nuevos proyectos, así que nada, contento por lo que se venía en 2017. En este verano vos tenés un espectáculo de humor, en realidad dos, ¿o no? ¿Qué estás Sí, armando? tengo dos. Sí, estoy haciendo un show con Han, que es un show que está en cartel hace 9 años, estoy con Natalia Los Santos y con el Lata Singolani, ahí en el Paseo La Plata, y ahí los sábados ahora arranqué con Gracioso, mi personal. Y nada, andamos con eso, la verdad que andamos contentos. El sábado pasado se llenó, bueno, el fin de semana también explotó. La verdad, estuvo muy bien la temporada. Bien. La temporada en la ciudad, pero bien, con gente. Por suerte, sí, porque hay gente que a lo mejor aprovecha también para ir al teatro acá porque no se va de viaje, a lo mejor. Es cierto, sí, la gente que no se va sale, y eso está bueno. Sale a ver algo, a divertirse. Sí, Y por suerte, los teatros están llenos. sí, porque la monotonía de quedarse uno todo el tiempo encerrado en la casa como que aburre un poco también. No, un bajón, claro. Imagínate, te quedas acá en la ciudad como nos quedamos nosotros y de repente, nada, algo tenés que hacer. Entonces está bueno que la gente salga, que vea cosas. Hay muchas cosas para ver y la verdad hay cosas muy buenas. Y vos en un espectáculo trabajás solo y en el otro estás acompañado, o sea, hay más gente. Exacto, sí. ¿Qué diferencias notaste? ¿Preferís, por ejemplo, hacer un monólogo o estar con gente que te acompañe? No, yo siempre hago un monólogo. La diferencia es que, bueno, somos un trío, entonces hacemos los tres monólogos, un monólogo cada uno, y acá en el unipersonal estoy haciendo solo. Entonces, la diferencia creo que en el unipersonal no puede bajar más lo que le pasa a uno, y cuando uno está en un elenco, bueno, tiene que tratar de ser lo más efectivo posible, porque en el poco tiempo que tiene que ser lo más gracioso posible, digamos. En cambio, en Claro. gracioso pienso un poco en eso, digamos, qué son las cosas que nos causan gracia, por qué, y trabajo directamente desde ahí. Sí, está claro que uno al hacer humor debe guionar también algunas cosas que va a decir, pero me imagino que otras salen naturalmente, ¿o no? Sí, mucho de lo que tiene el stand-up es que sucede ahí, en el vivo, digamos, lo que pasa ahí. Cada función, por más de que los monólogos muchas veces sean los mismos, son diferentes por lo que va proponiendo la gente también. Claro. Entonces, quizás que vas a una función, o sea, los domingos estamos a las 9 de la noche y el público que viene no es el mismo que los viernes a la 1 de la mañana. El domingo viene, quizás que tenés señoras, que se piden ahí y se piden un té para tomar y decís, nada que ver. Sí. Entonces tenés que buscar la vuelta de cómo comprarte ese público y hacer que se divierta. Y los viernes a la 1 de la mañana, de repente tenés chicos de 18, 19 años que salen todos juntos, medio borrachos, que están haciendo la previa para el boliche. Y es otro público y uno se tiene que adaptar a eso. Por eso ninguna función es igual. Y parte de que lo que haga que las funciones sean diferentes es la gente que va. Tal cual, hay que tener mucha rapidez en ese sentido para tirar algún chiste o algo que a lo mejor no lo tenías preparado, pero como decís vos, te cambia un poco el público también. Totalmente, totalmente, pasa eso. Eso que decís. Eso pasa mucho. ¿Te pasó en algún momento haciendo humor de tirar un chiste, contar algo y no escuchar risas, por ejemplo, de la gente? Sí, muchísimas veces. En 10 años haciendo esto, eso es muy normal que pase. Porque más que nada cuando uno empieza, hasta que le agarras la mano. Y muchas veces también el entorno no propone, porque uno actúa, no sé, te trata para ver en un bar y la gente quizás está tomando y comiendo y no quiere escuchar nada. Y bueno, nada, tenés que trabajar para que la gente se compre eso, digamos, para que te compre escénicamente. Muchas veces eso no sucede y es parte también del aprendizaje del oficio. Lo que va haciendo que eso sea o a veces más fácil de llevar y menos doloroso cuando no sucede, porque también es una frustración grande cuando eso pasa. Claro, eso te iba a consultar, ¿no? Si no te bajoneas en ese momento, decís, ¿cómo sigo ahora si Muchísimo, tiré dos chistes y nadie se ríe? muchísimo, sí, eso anímicamente te queda fuerte. Pero bueno, nada, también está bueno cuando está sucediendo eso y de repente das vuelta al partido y la gente te compra, se ríe, te aplaude, después te agradece, che, estaba medio pinchada, la verdad venía a tomar una cerveza y de repente apareciste y dije al principio, y después dije, uy, mirá qué copa lo que está diciendo. Y se divierte, eso está genial cuando sucede. Obvio, por supuesto, también, como me decías, la respuesta del público en muchas ocasiones es buena también, si no, uno no haría el humor, si no se dedicaría a otra Exactamente. cosa.
Totalmente, y sin duda no te sostendrías haciéndolo durante tanto tiempo. Primero porque yo lo, al menos en mi caso lo hago por porque tengo un goce viendo cuando la gente se ríe, hay un disfrute, un placer personal. Entonces ya directamente, o sea, yo trabajo en función de eso. Muchas veces hay gente que no quiere reírse, bueno, y también hay que entender. Ahora sabe qué le pasó a esa persona en la cabeza ese día, entonces se paró, lo echaron de trabajo. Pero está buenísimo cuando esa gente quizás que a veces no quiere y de repente presta un poco de atención, se engancha y después lo disfruta porque sale de su realidad por lo menos durante 20 minutos, media hora, bueno, lo que es el espectáculo. Bueno, de hecho a vos mismo también te puede pasar, ¿no? Que tenés tus días, a lo mejor un día estás mal y decís, ¿ahora cómo tengo que hacer esto? ¿No te ha pasado? Sí, el escenario es como muy sanador, porque cuando uno está pinchado, en esos días que uno no se siente bien, tenés problemas personales o no estás bien de anímicamente o de salud, cuando vos te subís al escenario te olvidas de todo, al menos eso me pasa a mí. Y durante esos 20 minutos, media hora, una hora, lo que dure, es como que no tengo esas preocupaciones y esos problemas. Muchas veces el problema está en la previa, eso, qué bajó, no, no me siento bien, tengo que ir, pero cuando estás ahí, te olvidas de todo. Claro, no solo el teatro, sino el humor es sanador también. ¿Vos pensás que le haría bien a la gente reírse más seguido o distenderse de sus problemas? Porque a veces uno está tan enfocado. Sí, soy un convencido de eso. Creo que la risa ya es un probador científicamente, que la risa le hace bien a la salud. Y sin duda también al alma, ¿no? Es como que mientras cuando uno se ríe se olvida de la muerte, ponele, de las cosas oscuras. Vos estás riendo, estás disfrutando de algo. Cuando termina eso, bueno, eso ya es problema de la gente. Pero mientras que eso sucede, es un momento mágico. Tal cual. ¿Y qué sucede para vos, Leandro, hoy en día acá en Argentina, que no surgen capocómicos, viste, como había antes, por ejemplo, Porcel, Ginsburg? Hoy en día ya no hay ese tipo no de... No hay, es verdad. No, creo que también cambió un poco la manera de ver al capo cómico. Quizás que antes el capo cómico solamente se lo veía en horarios centrales en televisión. Y ahora eso, la gente que consume televisión, ya no, la gente joven no consume. No sé, mira Instagram o mira video de YouTube, no sé. Y eso hace que también la gente cambie la manera de verlo. Entonces hay capos cómicos, pero de otra manera, digamos. Quizás que no tan expuestos. Bueno, tenés tipos que son extremadamente talentosos y con un poder de difusión tan grande como los que había en esa época. Y también es cuestión de tiempo. Yo creo que los que son ahora muy talentosos y prestigiosos, en un futuro van a ser recordados de la misma manera. Tal cual, hoy en día está muy de moda, como decís vos, también el hecho de subir videos a YouTube o a Instagram, sí, por ejemplo. Claro, yo vi que a vos te siguen las redes Grego Rosello, que es también un humorista. Sí, es un amigo, he compartido escenario con él, con Grego. Él está viviendo un poco eso. Él cada vez que manda un video, un mensaje, lo leen casi 1 millón de personas. Yo creo que ahora tiene 20 años, pero en 10 años más va a ser un capo cómico. Va a ser así como, bueno, mirando para atrás, hubo este pibe que hacía esos videos cortos y lo miraban millones de personas. Lo sigue Messi a él. O sea, es como... Claro, tremendo. Es como, claro. Sí, hizo un video con Maluma también. Sí. Arma. Totalmente. Vos me dijiste que ya compartiste escenario con Grego. Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Cuando él estaba empezando. ¿Y con qué humorista te falta así en la lista para completar, decir, bueno, con este me encantaría? Sí, me gustaría mucho con Pablo Fábregas, por ejemplo. Me parece un tipo muy talentoso. Okay. Pero sí, fantaseo más con la escena internacional que con la local. Porque la local, si bien somos muy pocos y casi todos nos conocemos. Entonces es como... no sé, sí me gustaría actuar con Louis C.K., con un Seinfeld, ponele, ¿no? Con gente de afuera, decir, este tipo, al menos cuando yo empecé a aprender, miraba eso, porque no había para ver acá. Sí había el monólogo humorístico que hacía poner Enrique Pinti, Parcia Vale, pero sí. Del género, así como stand-up, y lo de afuera es como lo que más me motiva, digamos. ¿Lo tuyo amás, digamos, únicamente por el stand-up o probarías armar algo diferente? Quizás si te llaman, por ejemplo, para un producto de tele.
¿Actuarías o armarías algo así? Sí, ¿por qué no? Yo creo que estoy abierto a cualquier desafío. A mí lo que me interesa es que la gente se ría, es como el propósito que le encontré, ¿no? Es lo que a mí me divierte, lo que me hace bien. Cualquier cosa que sea en función de eso creo que está buena y está bueno experimentarlo también. El año pasado hice unos videos para la Copa América, que vieron un montón de personas con gente de Chile Sí. y era otra cosa, diferente. Entonces salió linda y estuvo divertido hacerlo. Y entonces en ese sentido sí, está buenísimo. Si sale tele, vamos a la tele. Si sale teatro, vamos a teatro. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente se ría. Ahora me llama, no sé, Polka, va a hacer un drama, no me interesa. No, Claro, gracias. eso pregunto, digo, tiene que tener algo de humor en todo caso el personaje, no, no sería nada. Totalmente, sí, totalmente. Si el personaje no tiene humor, no me interesa hacerlo. Ajá. No, y quizás que humor. Dice, no, ahora quiero hacer drama. Pero hoy me pasa eso, me interesa eso. Que la gente se divierta, la pase bien. Y bueno, que quería saber, justamente estábamos hablando un poco de lo que tiene que ver con el humor de afuera, pero te gusta más lo que tiene que ver con hacer humor, por ejemplo, en provincias o únicamente acá en Buenos Aires, en Capital? Porque a lo mejor hay términos porteños que uno allá en las provincias no entiende para el humor. Exactamente, sí, eso pasa. Es un tema de comunicación. Nosotros hacemos humor de observación, yo me mucho con las cosas que pasan en mi ciudad. No me decís, Leandro, vamos a hacer stand-up para la base Marambio en la Antártida. Probablemente cuando yo la gente hable del subte, de los problemas que tengo en el trabajo, no van a entender nada porque están acostumbrados a otra cosa. Entonces, está buenísimo, sí, viajar, porque en ese proceso de viaje uno tiene adaptación al lugar donde se presenta. Uno se amolda, más o menos. Pero sí, a mí me gusta más actuar acá porque siento que conecto más con la gente. Tal cual. Porque hablamos el mismo código, tenemos el mismo código. Bueno, pero en otro país ni hablar, porque eso ya es otro idioma, es algo diferente ahí. Eso ya es más diferente. Bueno, por ejemplo, estuve hace unos años y actué allá y estuvo buenísima la experiencia, pero sí, la gente te ve y se ríe de otras cosas, se ríe más de la manera en que hablas, las palabras que usás. Entonces te das cuenta que en realidad uno ahí, uno, un humor, no importa lo que diga, sino cómo lo diga, digamos. Claro. Yo me encontré esa vuelta en la cabeza, que no es tanto el mensaje o la palabra, sino cómo lo transmitís. Pero también si uno va a un país, lo importante es saber comunicarse en el otro idioma. ¿Vos tenés En otro manejo idioma. de idiomas así en general? Por ejemplo, hablo muy, muy precariamente el inglés. Pero tampoco me desespera hacer una carrera, ¿viste? Decir, bueno, viajo, me formo bien hablando mi idioma y me viajo para allá a Claro. presentarme allá. No me motiva tanto porque sé que es un trabajo muy arduo y quizás que vas a competir en un lugar donde ya está todo súper hecho y súper visto, digamos. O sea, la gente que lo hace allá en Estados Unidos empezó en los 30, entonces ellos tienen casi 100 años de comedia y nosotros recién estamos empezando en el género, ¿no? Ajá, sí. Entonces, en ese sentido hay muchas dificultades. Por ejemplo, Eddie Izzard, que es un comediante inglés, él sí, por ejemplo, una vez que ya llenó teatros en Inglaterra y todo, él ahora empezó su búsqueda, es tratar de poder transmitirse en varios idiomas. Y ya actuó en España, actuó en Holanda, o sea, empezó a actuar, creo que se fue a actuar a Egipto, aprendió idiomas para poder transmitir su comedia. Eso me parece genial, pero me parece una persona que ya está recontra evolucionada en esto. Claro. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Buenísimo, pues se me había cortado. ¿Y tu objetivo cuál sería ahora, a corto o a largo plazo, que vos decís? Porque la realidad es que ya bastante tiempo estuviste haciendo stand-up, ¿te quedó alguna cuenta pendiente, algo por armar, un sueño? Siempre hay sueños y motores. Por el momento estoy disfrutando de lo que estoy pasando ahora, que yo hace unos años era abogado, me dedicaba a otra cosa y ahora estoy viviendo de esto. Estoy disfrutando ese momento. Y siempre avanzando, ¿no? Proponiendo cosas nuevas, ahora con el unipersonal, que es como todo un desafío porque estoy solo. Y la idea sería, sí, seguir creciendo, poder llegar a más gente, que más gente le guste lo que uno hace, y trabajando para eso.
Buenísimo. Contanos cómo hacer para adquirir las entradas, los días, horarios o en el teatro donde estés para la gente que nos está escuchando del otro lado. Toda la gente que quiera venir, estoy los sábados a las 23 horas en el Paseo de la Plaza, en la sala George Harrison, ahí en el complejo de Cavern. Las entradas pueden conseguir por Platea Neto, por Ticketoy. Y en la semana en Ticketoy hay descuento. Así que si quieren tener un beneficio, así, bueno, no tengo mucha guita, no te preocupes, que hay entradas con descuento. Y también estoy viernes y domingos con Ja, ahí también en la sala de Cavern. También las entradas compran por Platea Neto. La Buenísimo. verdad, me encantaría que venga la gente de la radio. Sí, yo tengo ahí en enero libre, así que vi que digamos, las funciones no es en febrero, es únicamente en enero. No, no, siguen en febrero Ah, también. Sí, siguen. no, se comunican siempre por mes, por eso no figuran todas las funciones por un tema de sistema. Claro, yo lo vi Entonces, en alternativa, por eso. también en alternativa teatral tienen entradas con descuento, mira, se me ha escapado ese dato. Así que bueno, estaremos presentes ahí, seguramente te voy a estar escribiendo para ver, porque vi también muy económicas las entradas para la gente que quiere ir. Totalmente accesibles, sí, las entradas creo que están a 150 pesos, pero ahí en el paseo las pueden conseguir a 150 en efectivo. Un Buenísimo. golazo. Bueno, Leandro, muchas gracias, la verdad, por estos minutitos y seguramente en Por estos días favor, me vamos encantó a... charlar con vos y una lástima que no lo hayamos hecho antes. Tal Sé que cual. haya pasado todo tiempo, tanto tiempo, pero bueno, nada, llámame cuando quieras. Al final la pudimos hacer, así que seguro en estos días comparto el link de la nota para los que se la perdieron, para que la puedas compartir vos también si tenés ganas en las redes y que la difundamos. Dale, dalo por sentado. Buenísimo, muchas gracias, ¿eh? Éxitos con lo No, que se venga. un beso grande para todos y un feliz año que arranquen bien arriba el 2017. Igualmente, un beso grande. Beso. Hasta luego. Y así pasaba Leandro Igounet por www.radiosintonizados.com, nuestro Twitter arroba sintonizados guión bajo guión bajo, es decir, doble, arroba michugosojunok, como mencioné recién, el Twitter de mi, digamos, el mío personal, sino también nos pueden seguir en Facebook, en la página, le dan me gusta a Radio Sintonizados, los queremos ver ahí publicando, escribiéndonos cosas, y obvio, suscribite a mi canal Michu Fleischer en YouTube. Dale me gusta a los videos y comenta qué próximos artistas te gustaría que invitemos acá en la radio. Compartí esta entrevista para que más y más amigos tuyos y familiares y conocidos nos puedan escuchar, que a lo mejor decís, a esta persona le puede llegar a gustar. Bueno, compartilo, es el momento. Gracias a todos por escuchar esta nota. Conducción, Michelle Fleischer, como siempre. Y la entrevista fue auspiciada por Ceres, hamburguesas veganas y vegetarianas. Saludos para Virginia Cáceres, también agradecimiento especial a Entre Amigos Producciones, Jorge Maidana, Vero Glaser y Adam Lerner, agradecimiento también muy pero muy 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 especial a César Acevedo de Espectacular Arte, que claramente auspicia esta nota también.